casita, porque ¿qué creen? Que todos están de vacaciones y tenemos muchas sorpresas. Sí, oigan, pero yo quiero presentarles a mis amigos los peques. ¡Ay, un aplauso para la peque más bonita! ¡Claro que sí! Yo soy su amiga Candy, la más bonita, la más preciosa y la más hermosa. Yo estoy más bonita. ¡Claro que no! Porque yo tengo el cabello más largo que tú. ¡Ah, que no! Yo tengo... ¡Nah, mis... peces! También para las dos. ¡Ah! ¡No es cierto! Estamos bien bonitas de acá. ¡No es cierto! También feas. Y tu mochila está bien fea. No es cierto, está bien bonita, mira, te prende. Ah, que no. Ah, y yo también tengo una muñeca. ¿Y dónde está? ¿Por qué no la trajiste? En mi casa. Se le quedó en el camión, no le creo. Les voy a presentar a mi amigo. Él está bien bonito y tiene una cosita aquí en su cara. Él se llama Peca. ¡Hola, niños! ¡Yo soy Pecas! ¡Otro feo! ¿Qué onda contigo? ¡Qué grosero! ¡Anda muy grosero, Susi! Lo vamos a castigar. ¿Saben qué? También vamos a presentar a otra niña bien bonita. Ella es... ¡Ella sí está bonita! ¡Hola! ¡Sí! Yo soy Lili y estoy bien contenta de que me hayan invitado a este programa. Bueno, más bien, mi programa de Lili y sus peques. ¡Ay, Lili y sus peques! Sí, porque yo voy a ser la protagonista del programa. Porque mira, yo soy una modelo muy famosa. Y aparte, ya me dijo el productor que yo me voy a quedar con el papel de Eli. Porque la verdad, como ella no pasó el casting, me voy a tener que quedar yo con su papel. Todo le vamos a decir a Eli, ¿verdad que sí, Peque? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Le vamos a chismear a Eli! ¡Le vamos a chismear a Eli! ¡Lero, lero! Ay, pues es que la verdad me dejó porque yo soy más famosa que ella, yo tengo más fanses y estoy bien bonita. Ah, pues yo tengo muchos seguidores en TikTok. Ay, pues yo tengo muchos seguidores en mi cuadra. Y yo tengo muchos seguidores en mi casa, todos en mi casa son mis seguidores. Ah, que no, porque la, no, espérate, les agarra el celular y empieza a seguirse sola. ¡No! ¡No es cierto! Yo también la hago y no digo nada. ¡Ah! Bueno, lejanito. Nada más ya a mi mami. ¡El secreto de nosotros! ¡Pecas! ¡Era secreto! ¡Ay, perdón! ¡Ay, Pecas! Oigan, entonces, ¿quién nos falta de presentar? No, nadie, ¿verdad? El más guapo. No, nadie. Yo. No, ya no falta nadie, así estamos bien. El más chiflado, él es... ¡Carito! El más guapo. Ay, el más feo y más chiflado. Y no le vamos a dar de la sorpresa que tenemos el día de hoy. No es cierto. Me la mandaron a mí. No es cierto. Sí, me la mandaron a mí. Bueno. No llore, nomás no llore. Bueno. Ay, ¿usted qué? Ya no debemos de pelear. Ya cállese, señora. Acuérdense que... Ya siéntese, señora. ¡Yo no soy una señora! Pásale el vasito. No le digan cosas a mi amiga Susi. Sí, Candy, ya. Mejor vamos a decirle a toda la gente todo lo que vamos a tener en este programa tan divertido. ¡Sí! Oigan, el día de hoy tenemos muchas sorpresas para todos los niños y para todos los peques porque estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido de todos los niños. Nos quieren mucho y tenemos muchos comentarios bien bonitos y todos los leemos, ¿verdad que sí, Peque? ¡Sí! ¡Sí! Como el otro día. Nos mandaba mensajes desde Canadá. ¡Ay, sí, sí es cierto! ¡Desde Canadá! ¡Órale! Oigan, pues hoy también nos van a ver muchas personas porque tenemos muchas sorpresas. Oigan, pero ¿ustedes por qué tienen otro vestido? ¡Ese vestido es de Candy y ese vestido es de Lily! ¡Mi vestido! ¡Dame mi vestido! ¡Ese es mi vestido! ¡Dame mi vestido! ¡Ay! ¿Por qué se los puso? ¡Deme la muñeca! Ah. ¡No! ¡Esas muñecas no son tuyas! ¡Ah, que sí! ¡No! ¡Ay, yo sí tengo el mío! ¡Estas ¿Y el tuyo, Pecas? ¡Ah, no tiene muñeco! ¡No! ¡Dame la muñeca! ¡Espérate! ¡No sube el rating! ¡No debemos pelear! ¡Qué grosera! ¿Saben qué, niñas? No les vamos a dar de la sorpresa que tenemos porque ellas se equivocaron y se pusieron otro vestido que no era. Ay, no, qué vergüenza. Yo sí me traje mi vestido bien bonito con piedritas y todo. Oigan, pero ¿qué les parece? Porque tenemos sorpresas y una de ellas es que a mí me gusta mucho bailar. ¿Y qué les parece, Peque, si bailamos todos juntos moviendo el cuerpo? Así que todos en casita a mover el cuerpo, ¿ok?
todos moviendo el cuerpo desde casa. Y coméntenos qué parte del cuerpo les gusta mover más. Si la cintura, las manitas, la cabeza, los piecitos. Dar vueltas, así como los peques. Así que coméntenos qué les parece si todos movemos el cuerpo al ritmo de la música. Porque a nosotros nos gusta mucho bailar, ¿verdad que sí, peques? ¡Sí! Así que todos vamos a bailar al ritmo de la música, ¿ok? ¿Qué te gusta mover más, Lili? La cintura. Y a ti, Candy, las manos. Y a ti, Carlitos, la cabeza. La cabeza. Y a ti, Pecas, los pies. Los pies. Y a mí, la cintura. Y dando vueltas. Vamos a enseñarle a los niños primero a mover las manos, la cabeza, los pies, la cintura, un pasito hacia atrás, media vuelta y a bailar, ¿ok? Todos bailando desde casa, acompáñenos bailando al ritmo de la música. Mucho bailando con todos los niños la canción de a mover el cuerpo. Porque oye, eso a todos sí. Nos gusta. ¿Qué pasó, Pecas? Pero como que ya me dio hambre. ¡Te dio hambre! A mí también. ¡También te dio hambre! Ah, como la semana pasada que vino Rolly. ¿Qué vino Rolly? Ah, es que tú no estabas. ¡No me invitaron con Rolly! Fueron por unos tacos. Como que a mí se me antojan como que unas... Algo dulce. Sí, ándale, algo dulce. Algo así como chocolatito. Ándale, así. La banana. Qué rico. Ay, pues yo conozco a una amiguita que se llama Eli, que ella sabe preparar unos postres bien ricos. ¿Qué les parece? Sí, vamos a ver este video donde nuestra amiga Eli nos enseña cómo preparar unas ricas y deliciosas chocobananas, sí, ¿ok? Sí. Porque están bien ricas. Pero ¿saben qué, niños? ¿Qué pasó? Yo creo que mejor nos esperamos y ahorita les mostramos cómo se hacen las chocobananas, ¿ok? Porque son un procedimiento muy largo, pero muy rico y está muy interesante, ¿ok? Okay. Así que bueno, ¿ya quieren ir o nos esperamos? Sí, ¿nos esperamos? Sí. Ok, vamos a ver este video. ¡Sí! ¡Vamos! Somos tus amigos, vamos a jugar. Eli y sus peques.
padre estuvieron las chocobananas! Sí, ¡me encantaron! ¿Sí aprendieron a hacer chocobananas, Peque? Ay, sí. Yo sí aprendí a hacer chocobananas. A ver, ¿cuál era el primer paso? A sacar los plátanos congelados. Sí, las bananas congeladas. ¡Yo sé el segundo paso! A ver. ¡El segundo paso! ¡Derretir el chocolate en el micro! ¡Ay, pensé que te estabas viendo de nervios, Candy! ¡Ay, no! A ver, entonces, Carlitos, dinos el tercer paso. ¿Cuál era? ¡No te acuerdas! ¡No pones atención! ¡Ah, era de... ¿Tú por qué me pegas? ¡Lili, tú no eres agresiva! ¿Qué te pasa? ¡Sácala! ¡Ay, no! ¡Lo que afuera! Pasa es que no se acuerda de las cosas. ¡Bien ay, mal, bueno, es que... ¿Era el chocolate, no? ¡No! Era ponerle las... Lili. ¡Las chispitas de las chocolate! ¡Las chispitas! ¡Ah, es cierto! Y el último, bien fácil. Para yo me lo sé, el último. A ver. Comérnoslas. ¡Sí! ¡Ay, sí, ese es el mejor! ¡Yo! Oigan, ¿y a quién le gusta pintar? ¡A mí! Sí. ¡A mí también! Oigan, nos trajeron estas pinturitas bien bonitas, miren. Como esta. ¿A quién se parece esta? ¡A mí la más hermosa! ¡Bien bonita! Oye, sí, hay que decirle a todos los niños que están en casita ahorita, que están de vacaciones, para que enseñen a colorear, pintar, sí, con todas las figuras bien preciosas, porque tenemos muchas. Aparte, estos son yesitos y tienen sus pinturitas, los pueden colorear, pintar, y aparte pueden utilizar su imaginación. ¡Ay, sí! Oye, ¿y dónde pueden conseguir estas figuritas? Yo me las encontré en mi casa y me las traje. ¡Ah, sí! Bueno, vamos a enseñarle a los niños cómo se deben de pintar las figuritas de yeso. Ok, yo voy a pintar este que está aquí. Ok, ¿y tú, Carlitos? ¡Oh, ya ganaste un balón! No, yo quiero el arcoíris. No, mira, tú el arcoíris. El que traes en tu vestido es el de Lili, pero pues ni modo. Y tú, no, sí, tú este. No. ¡Ay! Bueno, ¿y tú, Carlitos? El Porky. El Porky. Sí, porque está como tú de Porky. Bueno, tú, Porky. Vas a ver. Luego estás en el parque. Hazme puche, aviéntame. ¡Ay, chale, el puche! No, ya no te voy a acompañar al parque. Vamos a pintar. Tú también dile cosas. Porque tienes piojos. ¡Ya! ¡Ay, no, Lili! ¿Y tú, Candy? ¿Por qué le dices que me diga cosas? ¡Aquí para allá! ¡Tienes piojos! ¡No tengo piojos! ¡Ay, qué vergüenza, niño! ¡Claro que no! ¡Ella tiene piojos! ¡Claro que no! ¡Mejor vamos a colorear ya! Bueno, vamos a pintar. Yo quiero pintar. Yo no tengo pincel. Ten, no, pues me ya presto no hay. Uno. Y yo voy a pintar este. No, este. A ver, ¿tú de qué color le vas a poner, Lili? ¡Amarillo, Candy! ¡Ay, no! A ver, vamos a pintar. Yo le voy a pintar amarillo aquí. Y luego le voy a pintar en verde, no, en rojo. Y después le voy a pintar... ¿Tú de qué le vas a pintar, Carlitos? Yo lo voy a pintar todo rojo. ¡Todo rojo! Sí, bueno, del cuerpo para abajo no, porque no me quiero manchar. Ah, bueno. No se vayan a manchar, hay que tener mucho cuidado de no mancharnos, cuidarnos la ropa. ¡Ay, se hizo café! ¿Ya escuchaste, Candy? Para que nos pinte los piojos. ¡Ay, Carlitos! Déjala, Carlitos. Ella no tiene piojos porque ella es bien limpia y sí, todos los días se baña. ¿Verdad que sí, Candy? Aparte, mira, me está quedando muy bonito. ¡Ay, qué bonito tu cono! Miren, a mí me está quedando bien bonita mi florecita. Me voy a poner de diferentes sabores las bolitas. A ver, pone de colores. Sí, a ver, será. Voy a poner rosita de este lado porque a mí me gusta mucho la fresa. Lili, no te estés copiando de Carlitos. Ay, no me estoy copiando. Ya te vi. Se está poniendo todo rojo y yo estoy haciendo mi arcoíris de colores. Ok, no te estés copiando porque te estoy viendo, ¿eh? Oye, voltea. ¡Ay! ¡No! Carlitos, vale. Nada más tu figura, ya no la manches. Si no, tú le vas a lavar la ropa, ¿eh? Ah, ¿verdad? A ver. No ¡ay, Chamira, termino! ¡No te copies! ¡Mira qué bonito me está quedando mi cono! A ver. ¡Ay, qué bonito! Mira, el mío está quedando bien bonito.
se vea bonito. Ay, mira, se ve más bonita, sí. Ay, sí. Ay, no. Sí, se ve más bonita. Me está rayando. ¡Ay! ¡No! Le voy a... Niños, ¿verdad que no se deben de portar así? Mira, ya me rayaron toda mi flor. Así está bonita, Susi. Susi, perdóname. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. No quiero que llores. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! No debemos hacer eso. Eli nos va a regañar. ¿Le van a decir a Eli? Sí, yo le voy a decir que tú empezaste. Pero vengan, quítenla a ella. Vengan, vengan. Pues qué chismosos. No, la hacemos a un lado, le echamos la culpa a toda ella. Sí, nos atallamos. ¿Saben qué? No me importa porque él sabe que yo no he hecho mentiras. Y aunque ustedes se quieran juntar y hacer un complot contra mí, yo voy a ir a hablar con Eli. Es más, ya me voy. ¡Adiós! Le vamos a decir a Eli que tú fuiste. Porque tú te portaste mal. ¿Qué le vamos a decir? Que se estaba portando bien mal, que nos pintó. Ya sé. Y que yo... Y mira mi mano cómo me la dejó. Pero me quedó bien bonita. Mira, ya solo le voy a poner un toquecito. Oye, ¿quién le pasó la brocha a mi Forky? ¿Qué le pasó? Ay, ¿qué le pasó al ojo de tu Forky? Ay, bueno, a ver, ahora sí. A la cuenta de tres. Ahí nomás acomodo. Ah, tú sí sabes. Ándale. ¡No! A ver, ahora sí. Agarren cada quien su figura. ¡Candy! ¡Hola! Agarra tu figura. A ver, a tu gran falta color. No le voy a decir a Eli. Échale más acá, sí, échale más acá. Ahora sí. ¿Dónde? Candy. Ahí. Ah, dale ahí. A ver, ya. A la cuenta de tres todos vamos a mostrar nuestra figura. Ten, Candy, tu figura. Ay, oh, bien tramposa. Ella quiere pintar otra como le quedó bien fea. Sí, yo no le quiero pintar en la ya cara. Ya no le dije nada a Eli. No se crean. Era bromi. Bueno, te perdonamos. A la cuenta de tres le vamos a enseñar a todos los niños nuestra figura padrísima. Vamos a contar. Dice: ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ya. A ver, tu figura. ¡Ay, que... nos quedó bien fía! ¡No! ¡Quedaron bien la bonitas! ¡A mí le quedó bien bonita, mira! ¡Ay, qué claro bonita! Claro que sí, porque yo soy una niña muy obediente. Pero no le vas a decir a Eli que nos rayamos las manos, ¿verdad? No, le voy a decir. ¡Miren, miren la mía! Aquí está la mía, está bien bonita. ¡Miren, me quedó bien chusca! ¡Ay, casi me mandó la brocha! ¡Miren, los niños tienen que enseñarse! Los niños a ver, a ver. Ay, una entrada. ¡Tan, tarán! A mi obra de arte. ¡Tan, tarararán! ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, no! ¡Te ves todo mocho! ¿No ves que te ves feo? ¡Hazte para atrás! ¿Sí? ¡Te voy a enseñar lo mío! Está bien bonita. Le falta un poco de color y está algo diferente, pero es una flor diferente porque acaba de salir, porque la naturaleza apenas la sacó. Entonces... ¡Ay, no! ¡Qué feo! A ver, ya. Ahora sí, vamos a saludar a todos los niños. ¿Les parece bien si saludamos a todos los niños? Mira, aquí yo traigo mi celular. A ver. Ya sabes. ¡Ay, el celular, Carlito! Es el que me trajo Santa Claus. Yo creo que se le cayó a Rodolfo porque está todo estrellado. De seguro se le cayó. A ver, ¿me lo prestas? Sí, ahí está. ¡Ay! ¡No lo vayas a manchar! Vamos a saludar. ¡Uy, falta! Vamos a saludar a los niños, ¿ok? A ver. Dice. Vamos a mandarle un besito a nuestra amiga Blanca Mendoza. Que nos está viendo, dice: hola, saludos y felicitaciones por tan bonito programa. Gracias. Muchas gracias, Blanca Mendoza. Te mandamos un besito y un abrazo muy fuerte para ti hasta tu casa. Dice: qué bueno que Antena tenga este tipo de programas. Claro, nuestros amigos de Antena X siempre nos invitan y nos da muchísimo gusto de estar aquí con nuestro programa que se llama Eli y ¡Sus peques! También nos saluda nuestra amiga Erika Hernández. Dice: chido el programa. ¡Ay, qué moderna! Ay. Dice: saludos desde Sanico. ¡Un besito!
Y saludos hasta Sánico. Ok, dice Alma Rodríguez. Hola, saludos para Zoe. Les encanta verlos. Mándenle un beso, peques. ¡Ah! Y saluden a Alma Rodríguez también, ¿ok? ¡Saludos, Alma! Para Alma y para Zoe. Dice, hola, me encanta Eli y sus peques. Quiero que vengan a mi fiesta. ¡Vamos a su fiesta, sí, peques! ¡Sí! Oye, pues invítanos a tu fiesta y con muchísimo gusto vamos a ir y te vamos a llevar un regalo si nos invitas, ¿ok? Ahorita te vamos a decir a qué número puedes contactarte con nosotros, ¿sí? Para que nos invites a tu fiesta y pasárnosla padrísimo en ese día tan especial. Y seguimos con los saludos para todos los niños. Dice, Candy, mándame un besito. Candy, un beso. ¡Ah, besito! Dice, Carlitos, tú no. No te creas, Carlitos, tú también, mándale no. un beso. Ya checaste. Mi tía ya me mandó una cadena. ¿Te mandó ¡ay, una mi cadena? Tía! ¡Ay, qué bárbara la tía! Ay, vamos. Oye, pero la cadena era de oro o de plata. No, de la... Era del mercadito. Sí. Vamos a saltarnos toda la cadena hasta arriba. Mira, mira. ¡Ey! Ya la salté. ¡Ay, qué gracioso! Ok. Vamos a seguir saludando. Saludos a Eli. Mucha suerte en su programa. ¡Qué bonitos todos! ¡Muchas gracias! Eli hoy no pudo venir con nosotros, pero nosotros le vamos a enseñar tu comentario y le vamos a decir que le mandaste saludos para que en el próximo programa estés pendiente y ella también pueda mandarte un saludo y un besito muy grande hasta tu casa, ¿ok? Olga Lila, un besito a Olga, niños. ¡Bien! A ver, seguimos leyendo. ¡Ay, qué bonito dibuja! Nos dicen aquí que qué bonito. ¡Ay, sí dibujaron bien feo estos huerquitos! ¡Hola! El mío estuvo bien bonito, era una flor bien bonita. Ok. Muy bien. Oigan, niños, ¿y ustedes ya conocen mi Pulguita Shop? ¡Sí! Bueno, les voy a contar un poquito más sobre esto que es mi Pulguita Shop, donde yo conseguí estos bonitos moñitos. Miren, les quiero contar que es una tienda padrísima donde tienen espacios para sus ventas y además ahí mismo pueden encontrar todo tipo de artículos, como mis moñitos, como las figuritas que acabamos de pintar, cosas de manualidades, juguetes, bolsas, los jeans padrísimos para tomarnos nuestro juguito, artículos para el cuidado personal, gel antibacterial y seguimos todas las medidas de seguridad, que es uso de cubrebocas obligatorio, la sanitización, la sana distancia. Vendemos muchos artículos padrísimos, los cubrebocas, así como artículos de tecnología, muchísimas cosas que pueden encontrar con nuestros amigos de Mi Pulguita Shop. También pueden encontrar cosas de artesanía, miren, cubrebocas de excelente calidad para que se cuiden y se protejan, las caretas para niños, para adultos, bien padres para que todos se cuiden de estas fechas. Las mochilitas de unicornio, tienen muchísimos diseños bien bonitos. Así que anímense a conocer Mi Pulguita Shop, una tienda donde tienen mucha variedad de artículos para ustedes. Miren los moñitos que les contaba, bien bonitos. El café orgánico, gomitas. ¡Ay, qué rico, Peque! ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Ay, sí. Deben platicar a toda la gente que están ubicados en el centro de San Nicolás, en Hidalgo, número 101. ¡Sí! Ahí pueden encontrarlos y pueden encontrar todas las cosas que a continuación les estamos mostrando. ¡Miren la mochilita de Eli y sus peques! ¡Bien sí. padre! ¡Órale! Oigan, y también hay juguetes para los niños, hay ropa deportiva, zapatos, tenis, joyería, perfumes de dama, caballero, diferentes paquetitos, promociones increíbles, cosas padrísimas que estamos seguros que les van a encantar, ¿verdad, peques? ¡Sí! Oigan, peques, y les quiero decir una cosa. A ver. ¿Que recuerdan la sorpresa que les dije al inicio que iniciamos? ¡Ay, sí! ¡Sí! Al inicio que iniciamos. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, la sorpresa que les dije al inicio que iniciamos es que nuestros amigos de Mi Pulguita Shop nos mandaron un regalo. ¿Quieres saber qué es? Muy rico, por cierto. ¿Qué es? Bien rico, porque como ustedes dijeron que tenían mucho antojo, nuestros amigos de Mi Pulguita Shop nos mandaron una grandísima, riquísima, bien bonita
Yo una pelota. ¿Y tú, Candy? Yo le voy a pedir una muñeca, unos patines y una Barbie. ¡Ay! ¿Y tú, Carlitos? Pues yo creo que una funda, porque ya mira cómo lo traigo. ¡Ay, sí, ya lo traes bien golpeado! ¡No lo cuidas! Si yo tuviera mi celular, lo tendría bien bonito. A ver, tú, Lili. Pues yo le voy a pedir mucho amor, paz para todos los niños. ¡Ay, sí, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Y él es la primera que se pelea. ¡Ay! ¡Ya! Y yo voy a pedir una muñeca bien grande de 9 metros. ¡Ay, la que quieres una muñeca de 9 metros! Para que esté muy grande y pueda caminar por mí. Ay, mira, uno así, chido. ¡Sí tengo muñecas! Pero ya les dije que está en mi casa. Allá, muy lejos. Este es el más bonito. Ah, que no, no es cierto. Ah, que no. La mía está más bonita. Oigan, ¿a quién le gustan las adivinanzas? A mí. ¿A quién le gustan las adivinanzas? ¡A mí! ¿A quién? ¡A mí! ¿A quién? ¡A mí! ¿A quién? ¿Quién? 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 Bueno, tengo adivinanzas para ustedes que yo me sé bien padres. ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¿Y quieren que jueguen los niños en casa con nosotros? ¡Sí! Ok. Todos los niños bien pendientes en casa, ¿ok? Porque vamos a jugar a las adivinanzas. Todos vamos a jugar a las adivinanzas. Y vamos a esperar 5 segundos a ver si los niños adivinan en los comentarios. Y si no, los peques nos van a ayudar, ¿ok? ¡Sí! Bueno. No le des 5, dale más segundos. 6. ¡No, 5! 5, 6. 5. Bueno, 5. 5. Bueno. Bueno, la primera. ¿Quién vive en una baticueva? 1. 2, 3, 4, 5. ¡Yo me la sé! ¡Yo me la sé! ¡Yo me la sé! A ver, ¿quién vive en una baticueva? ¡Batman! ¡Batman! Sí. Lili, ¿y cómo se llama el mejor amigo de Batman? ¿Guasón? Se llama... ¡Woody! ¡Woody! No. ¡No! ¿Verdad que no, niños? No, así no se llama, eso sí. Pecas, ¿cómo se llama el mejor amigo se de Batman? Se llama Robin. ¡Robin! ¿Es correcto eso, Carlitos? Sí. ¡Sí! ¡Ay, vamos a aplaudirle a Pecas! ¡Muy bien! Yo pensé que era Chavo el 8. ¡No! A ver, ahora sí. Bien fuerte, vamos. Bueno, no fuerte no, porque si no hay que esperar a los niños. ¿Quién tiene una capa roja? No, es Caperucita Roja, antes de que me digas, Carlitos. Él es un superhéroe. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, dice Leo. Caperucita Roja. ¡No! ¡No es Caperucita Roja! ¡Él es un superhéroe! A ver, Candy. ¡Ay, pues es que yo no me la sé! Carlitos. ¿Superman? ¡Superman! ¡Sí! ¿Es cierto eso, Peque? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Ok. ¿Y de qué color son las botas de Superman? ¿Lili? Rojas. ¿Es correcto eso, Pecas? ¡Sí! ¡Sí! A ver, ahora sí. ¿Quién tiene 7 enanitos? ¿Quién tiene 7 enanitos? 5, 4, 3, 2, 1. Dice nuestro amigo Oscar. A ver, ya se nos perdió el comentario. ¿Quién tiene 7 enanitos? Ay, aquí está, aquí está. Dice Oscar. Blancanieves. ¿Es correcto eso, Peque? ¡Sí! A ver, Carlitos. No, Candy. ¿Qué se comió Blancanieves? Blancanieves se comió un plátano. ¡Ay! ¡Se comió un plátano! Sí. ¡No! 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 Una chocobanana como la de ahorita. No, tampoco. Sí es una fruta, pero esa fruta es redonda y de color rojo. Ya sé, 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 ya
yo. Sigue, sigue, sigue. Yo primero. Sigue, a ver, Candy. Es un tomate. ¡Ay, tampoco! Pensé que era redondita roja. No, yo me la sé. Es una fruta. Pecas. Es una manzana. ¡Una manzana! ¿Es correcto, Peques? Sí, sí, es correcto. ¡Ay, no se la saben o qué! Sí, es correcto. Aplaudan a Pecas porque lo hizo muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Ahora sí, ¿qué les parece si pasamos al momento más rico y delicioso de este programa que se llama Eli y sus peques? ¡Y sus peques! Porque ahora sí vamos a partir la rica y deliciosa rosca, ¿ok? ¡Qué rico! Rápidamente, mira, ayúdame, Pecas, vamos a mover la mesa hacia allá y Candy nos va a ayudar a sostener la rosca, ¿ok? ¡Ay, ay, qué rico! ¡Ay, no, el cuchillo! A ver. ¡Ah, otra razón más! Ah, ¡otra voy a decir a Eli! Otra razón para decirle a Eli. A ver, vamos a voltear hacia el frente. ¿Cómo? ¿Así? No, así. A ver, vamos a quitarle la tapa. Cuidado porque lo puedo cortar. ¡Ay, mi muñeco! ¡Ponte el popón! ¡Cuídame el cuchillo! ¡El popón! ¡El cafecito! ¡Cocolatito! ¡Cuál cocón! ¡El cocón! ¡Los tamales! ¡Ay, no! ¡No estés haciendo eso, Candy! ¡No! ¡Te puedes cortar! ¡Dámela, Candy! ¡Qué chiflada! ¡Te puedes cortar, niño! ¡Dame mi muñeco! ¡Me das miedo! ¡No! ¡A ver! ¡Ya! ¡Le voy a decir a Eli! ¡Yo sí voy a ir de chismosa con Eli que se están portando bien mal y que están agarrando un cuchillo y están jugando! ¡Así, así, así! ¡Que se puede cortar! A ver, ahora sí, vamos a... ¡Candy, no! ¡Hay que partir primero la rosca! A ver. ¡Ay, agarró más feo! Al que le salga el monito va a ser la tarea de todos. ¡Primero! ¡No, no, no, no! Bueno, el que le salga monito va a servir el cocón. ¡Sí! Bueno. ¡El café! ¡Primero yo! ¡Ya no cortó! ¡Ay, es que! A ver, vamos a poner... Espera, vamos a poner una mesa porque los puedo cortar. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Se cae el edificio! ¡El edificio! A ver. Ahí está. A ver. Ahí. Vamos para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está, ahora sí. Déjame ir por una servilleta, ahorita vengo. ¡Córrele, Candy! ¡Ahorita vengo! Allá te quedas si quieres. Porque ahora sí, todos los niños debemos de lavarnos las manos, no como Pecas que no se lava las manos bien sucias con agua y con... ¡Jabón! De arriba hacia... ¡Bajo! Y entre los... ¡Dedos! Y las... ¡Uñas! Y el centro de... ¡Las manos! Sí, a ver. ¡Ay, Candy, ya dámela! ¡Ay, me emocioné! Ay, a ver. Primero yo, ¿ok? Y ay, luego... ¡Ya le cortaste aquí! Y luego yo otra vez. ¡No, yo traje las servilletas! De aquí. No, aquí. ¿Acá? Ahí. ¿Aquí? Ahí. Acá. Ahí, ahí. ¡Ay! Ahí, ahí. ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¡No! ¡No! A ver. ¡Ahí está! Ahí está el problema que no viene. Que no hay mono, lero, lero. A ver, sigue tú, Pecas. Yo. Un pedacito chiquito. Ok. Porque tenemos que invitarle a todos nuestros amigos de Antena X. ¡Ay, está bien grande! ¡Pártelo a la mitad de ese! Ah, no, porque capaz si sí te sale. ¡Hay que destruir! ¡No! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Ese es el muñequito, ¿no? ¿Dónde? No. La criatura, el bebé, el muñequito. Una servilleta, sí. A ver, yo te ayudo porque te puedes cortar. No, así no. Así lo hiciste. No es cierto. ¡Tan, tararán, tan! Oiga, me dejaron un pedacito a Ricky porque ahora viene el programa. ¡Ay, sí! ¡Ay, es cierto! ¡Ay, ya se acabó! ¡Oiga! ¡Ay, ya no hay! ¡Ricky ya no me hay! Invitó a su programa, di que les cuento ya a ustedes. ¡No! ¿Te invito? Sí. Ah, pues fíjate que yo soy el protagonista de este programa. ¿En qué se hace? Con Ricky Rodríguez, en punto de las 8 de la noche para que estén pendientes, ¿ok? ¡Qué chido! Vamos a estar invitados. Oye, estoy partiendo otro pedazo. Oye, ¿qué cuando? O sea, tal vez... ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ay, el pedazo! Dale así, para que te baje la comida. A ver.
tocó un pedazo de rosca. No, tampoco te tocó, a ver. Sigue tu Candy, rápido, 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 rápido. Ah, lo de Candy. Rápido, 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 rápido. Tú no digas nada. Ya, ya, no sé. Va a tomar tú. Ay, tampoco te salió mono. No la piques, te vas a cortar. Ay, qué cochina, niños. No hagas la servilleta. Ay, qué asco. Me chupó. Ay, ya está sucio, ahí déjame aguas, aguas, aguas. Ay, no. Venga, vamos a despedir a todos los niños que nos están viendo desde casa porque estamos muy contentos de que nos hayan acompañado el día de hoy con esto. Ya me enojé con ustedes. ¿Por qué? No me dieron rosca. No, adiós, adiós. Ay, Carlitos. No, Carlitos. Es que parte del mío. Todo aviado, no, no, no. Ay, guacha. Bueno, te vamos a dar permiso. Es que como te portaste muy mal, dijimos, ¿no? Ay, ¿qué lo viste? Bueno. Carlitos, sí, no, ya, ándale, que ya. Adiós. Te perdonamos, ándale, rápido. Ay, rápido. Si yo los voy a perdonar. Te perdonamos, rápido, ándale. Ya, ya, quedó. Ay, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está el problema, que no hay bonito tampoco. Gracias a todos los niños que nos están viendo desde casa. Un besito, peques, a todos los niños. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que se llama Eli y... ¡Sus peques! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡El cocón nunca llegó! ¡Adiós! ¡La coca! ¡Adiós!